Saludos a todos, gente, y bienvenidos una semana más a este rinconcito donde repasaremos las últimas noticias, novedades y lanzamientos en el panorama de los MMOs, RPGs y juegos online. Esta semana con Sony sacando la billetera para comprar Bungie, los creadores de Destiny. Netmarble diciendo que va a tope apostando fuerte por los NFT, mientras el estudio de Team 17 recula en el mismo tema. Veremos a ver qué nos trae la versión 2.5 de Genshin Impact. Os recuerdo que os apuntéis a la próxima beta de The Cycle y también a la beta abierta de Aquiles, y le daremos un repaso a los lanzamientos que tenemos aquí encima. Así que todo esto, pero también mucho más, es el Semanal MMO, episodio 287. Y arrancamos con Genshin Impact, que nos ha presentado su versión 2.5, que se estrenará el próximo 16 de febrero. En la actualización, cuando los cerezos florecen, una nueva oscuridad desconocida se cierne sobre la nueva región recientemente inaugurada. Con esta actualización llega el nuevo evento de temporada, el ritual de entrada a los tres mundos, que desafiará a los viajeros con una nueva zona pero acechada por una oscuridad desconocida. Y los personajes pues se verán afectados por esta oscuridad y irán ganando acumulaciones de corrosión. Y habrá pues diferentes mecánicas para luchar contra ella y demás. También habrá otros eventos con nuevos bosses, algunas nuevas cosas. Lo que más me ha llamado la atención ha sido el evento de creación divina que ofrecerá la posibilidad de crear nuestro propio dominio y compartirlo con otros jugadores y que jueguen a las mazmorras que nosotros hayamos creado, pudiendo hacer nuestros propios cursos, nuestros propios terrenos, con mecánicas, trampas y probar los diferentes dominios que haya por ahí puestos o probar los de nuestros amigos. Y no podía ser una presentación de Genshin Impact sin presentarnos una nueva waifu. Y en esta ocasión pues era Yaemiko, una nueva usuaria de catalizador electro y 5 estrellas. Yaemiko ofrece la posibilidad de dejar un daño constante cuando no está en el campo de batalla y un gran daño cuando está en él. Lo dicho, todo esto lo tendréis disponible a partir del 16 de febrero. Y como ya sabéis, estamos a nada de que se lance ya de forma oficial Lost Ark. El hype que hay en torno al juego es tremendo. No solo porque se trate de uno de los MMORPGs más completos y con más contenido que nos han llegado últimamente, que esté disponible totalmente doblado y traducido al español, que vaya a estar disponible para toda Europa y América, y que encima pues no nos va a costar ni un duro poder jugarlo. Pero aunque no os lo creáis, no todo el mundo está deseando jugar a Lost Ark y también existen otros lanzamientos muy interesantes durante este mes de febrero. Y algunos de los lanzamientos súper interesantes de este mes los he recopilado en el vídeo que subí el otro día recopilando pues todos los lanzamientos destacados de este mes de febrero. Allí tenéis más noticias como el lanzamiento de Elden Ring, el lanzamiento de Sword of Legends Online que es ahora free to play o que será a partir de este mes free to play y muchas más cositas que si os gustan el semanal os recomiendo que miréis porque no voy a repetirme anunciando todos los lanzamientos en el vídeo este de esta semana. Y los chicos de The Cycle Frontier han preparado ya la que será su próxima beta cerrada. Tendrá lugar del 10 al 28 de marzo y desde su página de Steam os podéis apuntar ya para participar en esa próxima beta de este shooter. The Cycle Frontier es como la reimaginación de aquel The Cycle que salió free to play en la Epic Store y que no terminó del todo de cuajar con esa mezcla de PvP, PvE, a medio camino entre un Battle Royale, alguna otra cosa. Ahora le han dado una vuelta de tuerca, le han metido nuevos sistemas, nuevas facciones y lo han alejado un poco de ese estilo más Battle Royale para acercarlo un poquito más a un Escape from Tarkov. Entrar al mapa, intentar matar enemigos de PvE y matar enemigos de PvP y salirnos del mapa o extraer el equipo e irnos pues con la mayor número de ganancias de ese mapa para en la base de operaciones o en la ciudad pues mejorar nuestro equipo, mejorar nuestro arsenal y lanzarnos a otra nueva batalla. Y la verdad que durante la última o la pasada beta cerrada pues el juego tuvo opiniones muy buenas sobre este cambio de dirección que le han querido dar. Así que si os mola el tipo de juegos, PvP, shooters o rollito Escape from Tarkov, pues os recomiendo que le deis un vistazo. Y este fin de semana ha comenzado también la beta abierta de Aquiles Legends Untold. Este es un action RPG con un combate y un rollito así inspirado en Dark Souls, o al menos eso nos quieren contar los desarrolladores, y que durante estos días se encuentra en beta abierta en Steam para todo el que solicite el acceso. Tenéis que ir a su página de Steam, solicitar el acceso y seguramente os lo darán porque según dicen ellos es beta abierta, así que seguramente os llegará un acceso instantáneo al juego. Ya os digo, según dicen han querido mezclar un poquito el rollito este de los hack and slash con el rollito Souls-like.
El juego se lanzará en acceso anticipado y entre los contenidos que quieren meterle durante ese tiempo, pues está el cooperativo para hasta 4 jugadores. Ya sabéis que por aquí nos gusta todo lo que sea cooperativo, así que le seguiremos la pista a este Aquiles Legends Untold. Y justo a principios de esta pasada semana, Sony nos sorprendía a todos anunciando la compra de Bungie por 3.600 millones de dólares. Bungie son los creadores y actuales desarrolladores de Destiny 2. Y también fueron los creadores originales de Halo. Según comentan, parece que Bungie seguirá operando de forma independiente dentro del conglomerado de Sony y que dicen que seguirán ofreciendo servicio multiplataforma para sus juegos. Y por fechas, pues podríamos entender que esto es algún tipo de respuesta a la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, pero recordad que una inversión y una adquisición de 3.600 millones de dólares pues no tiene lugar de la noche a la mañana y seguramente pues llevan muchos meses planeando esta adquisición. Seguramente sí, en parte en respuesta a lo que ya estaba haciendo Microsoft desde hace algunos años, comprando nuevos estudios y añadiendo más potencial a su ecosistema, pero no como respuesta directa exactamente a lo de Blizzard. Y según Sony, pues habrían comprado Bungie para que les ayudasen a llevar lo que son los juegos como servicio, los juegos live service, estos juegos que se van actualizando a lo largo de los años, con eventos, nuevos contenidos, nuevas expansiones y demás, pues como Destiny, y que les ayudasen a llevar pues toda esta tecnología de servidores, de actualizaciones, todo este ritmo de trabajo y todas estas cosas a otros muchos títulos y estudios de Sony. O al menos ese parece ser el plan de la compañía, de ir moviendo poco a poco algunos de sus títulos a este estilo de juegos live service, que en cuanto a usuarios y monetización, pues suelen funcionar bastante bien. Mejor que sacar un juego nuevo cada año, que es bastante costoso y demás, pues mejor sacar un juego y explotarlo y sacarle rendimiento durante varios años. Que a muchos usuarios también este sistema de negocio les gusta y les gusta pues sentirse apegados y comprometidos con un juego durante mucho tiempo. Y la historia de Bungie también es ciertamente cuanto menos curiosa, ya que allá por el año 2000 Microsoft compró Bungie para lanzar Halo en su consola Xbox y que se convirtiese en el título emblemático de la consola, para más adelante, en 2007, Bungie anunciar que se separaban de Microsoft y volvían a ser completamente independientes, para en 2010 firmar un acuerdo de publicación exclusiva con Activision Blizzard para 10 años y publicar su primer juego, o su siguiente juego Destiny, para en 2019 anunciar que finalizaban su acuerdo con Activision Blizzard y volvían a publicarse independientemente. Para ahora, en 2022, terminar siendo parte de Sony. Y sin duda, Bungie tiene un grandísimo potencial y muchísima experiencia en juegos de tipo live service. Y la licencia Destiny también es bastante potente. Pero poniéndolo en perspectiva, Bethesda y ZeniMax enteras costaron a Microsoft 7.500 millones, con lo que esto supone en toda su cantidad de licencias, de trabajadores y de todos los estudios que tiene Bethesda y ZeniMax. Mientras que Bungie sola le habría costado a Sony casi la mitad de aquello. Y es un poco, ha sido el chascarrillo de esta semana y la verdad, hasta cierto punto me ha hecho gracia el decir eso, que o Bethesda y ZeniMax se vendieron muy baratas a Microsoft o Bungie ha sabido venderse muy bien a Sony. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Ha sido ofertaca o deberían haber esperado a las rebajas de verano? Y hablando de Sony, PlayStation y demás, nos vamos con un título de Bethesda, ahora Microsoft, que curiosamente es exclusivo de PlayStation 5 durante al menos una temporada. Hablamos de Ghostwire Tokyo, que ha anunciado su fecha de lanzamiento oficial, que será este próximo 25 de marzo. Y nos han traído un gameplay pues bastante largo que estaréis viendo ahora de fondo. Y este Ghostwire Tokyo es una aventura de acción sobrenatural con combate de acción en primera persona, donde nos despertamos en mitad de Tokio, en el que la gran mayoría de la población pues ha desaparecido misteriosamente de un día para otro. Y ahora la ciudad se encuentra plagada de espectros y criaturas sobrenaturales. Nosotros nos despertamos en mitad de la ciudad con una misteriosa voz en nuestra cabeza y que es la de un espíritu que nos ha poseído y que tiene sus propios planes, pero primero deberemos de trabajar junto con él para descubrir qué está sucediendo y tal vez salvar a la ciudad.
Aunque que nos haya poseído un espíritu, pues tiene sus partes buenas y nos permite usar un amplio abanico de habilidades sobrenaturales que podremos ir mejorando según avance la aventura. Y para mi gusto, pues Tokio se ve bastante interesante y misterioso a la vez, interesante de explorar seguramente, con un combate que no parece estar nada mal y habilidades pues bastante visuales y bastante vistosas. Y sinceramente, de no tener ningún hype ni ninguna esperanza en este título, la verdad que ahora mismo, después de ver lo que estoy viendo o lo que os estoy enseñando en pantalla, pues no me importaría probarlo. Y esta semana se lanzó la nueva liga y expansión para Path of Exile, ya hablamos de ella en el vídeo de la semana pasada, pero como dato curioso me apetecía comentar que este ha sido el lanzamiento de una nueva liga más concurrido de la historia de Path of Exile. Comentábamos el otro día qué podría pasar, tal vez con Path of Exile y el nuevo lanzamiento de los ARC aquí a la vuelta de la esquina, y no sabemos la cantidad de jugadores que perderá mañana con el lanzamiento de Lost ARC, pero desde luego el comienzo de la liga ha sido cuanto menos fantástico para la compañía. Y esta pasada semana, Netmarble, el editor de juegos coreano, además de presentar y anunciar su catálogo de próximos lanzamientos, muchos de ellos los estaréis viendo aquí en pantalla, muchos de ellos son para dispositivos móviles o multiplataforma, pues han anunciado también que van a topísimo con los juegos NFT y blockchain. Según comentan, Netmarble tendría ahora mismo 20 nuevos títulos para lanzar próximamente, de los cuales el 70% utilizarían tecnología blockchain, juegos con algún incentivo o algún aliciente de los denominados play to earn, algo que sin duda alegrará a muchos jugadores y muchos crypto bros, pero que hará que otros muchos jugadores no miren ya dos veces el catálogo de nuevos lanzamientos de esta compañía. Y hablamos de una compañía que va a tope con los NFTs y blockchain, a otra que ha tenido que recular muy fuerte en el tema. Y esta semana la editora de juegos independientes Team 17, que igual así por el nombre no os suena, pero tienen publicados más de 60 juegos en Steam, muchos de ellos con críticas buenísimas. Pues hace poco anunciaban que iban a tope con los NFTs y anunciaron una colección de NFTs con los míticos gusanitos de Worms, y esto despertó un huracán de indignación entre todos o la mayoría de sus jugadores. Los días siguientes al anuncio, el Discord de la comunidad era un auténtico huracán de mierda y de hate hacia la compañía. Incluso algunos estudios indie con los que estaban trabajando para publicar sus juegos condenaron abiertamente que Team 17 se metiese en estos líos. Y finalmente el equipo ha tenido que regular y antes de casi lanzar el proyecto lo han dado ya por finalizado. Sin duda una pequeña victoria para todos aquellos que no quieren que sus juegos terminen involucrados en todo este lío de los NFTs y la especulación basta que con ello conlleva normalmente, y que quieren seguir viendo ese lado bonito de los videojuegos de únicamente para disfrutar y para divertirse. Y desde Ashes of Creation también nos han traído uno de estos actualizaciones del estado del desarrollo que suelen hacer cada poco tiempo. Nos han contado un poco cómo van sus planes con respecto a la Alpha 2, que ya están pues dándole forma a cómo quieren que sea, con un nivel máximo que subiría hasta 35, y los nuevos contenidos que llegarían en esa Alpha 2, que de momento pues no tiene fecha. Nos han presentado también como este sistema de carreteras, que depende de la influencia del nodo, pues las carreteras que conectan con los diferentes puntos de interés y nodos del mapa, pues se convertirían en más o menos importantes, caminos de tierra o caminos más asfaltados. Y también nos han presentado este primer vistazo a la que sería una nueva raza de personajes, los Beck. Y antes de irme, os recuerdo que pilléis vuestros juegos gratis de la Epic Store, estos que tenéis en pantalla. Y también os dejo aquí los juegos que llegan próximamente durante esta primera mitad de febrero al Xbox Game Pass. Y sin más, creo que con esto damos por finalizado el vídeo de esta semana. Espero que como siempre os haya gustado y entretenido y hayáis encontrado aquí algún jueguillo al que seguirle la pista o tal vez enviciaros fuerte. Si fue así, por favor dale like, compartiros, suscribiros al canal. Ya sabéis, aquí tenéis todas las noticias, novedades, lanzamientos y todas estas cositas que nos suelen interesar. Para más novedades podéis visitar nuestra página web y nuestras redes sociales, o visitar el vídeo de la semana pasada donde hablábamos de cosas como los juegos de Star Wars y EA, el nuevo survival de Blizzard o el jueguillo de mundo abierto de los 7 pecados capitales. Y con esto sí, me voy despidiendo de todos vosotros hasta la semana que viene. Cuidaos muchísimo, chavales, un saludazo tremendo y nos vemos por Arquesia.